grupo de cañamilleros. Caña de mil, la poquito atravesado. Doña Mienda, trampa Raquilla. Su majestad la cumbia, es el ritmo que identifica a Colombia en el exterior. Un aire que se convirtió en un punto de encuentro cultural entre el viejo y el nuevo mundo. La gallardía y el vestuario de la cumbia europea son remembranza de España. El tambor y el paso de Colombia es el aporte libre. Contra los bailadores más viejos, el parejo siempre lleva adelante el pie izquierdo. Los pitos y los instrumentos de viento, como la flauta de viento y las gaitas, son la cuota americana, la del indígena. La guerra es un coqueteo entre el hombre y la mujer, y en el momento en que el parejo toca a su compañera, se pierde el encanto. Porque está prohibido tocar a la mujer durante el baile. La cumbre es la danza del ritmo de la vida que evoca la ceremonia de fecundación y materialización de la tierra. En su coreografía, las figuras recuerdan los cabecitos indígenas y la ronda los cordones negros. Los populares bailes con sombreros difundidos por los lamentos parecen hundir sus raíces en la gallarda que vino de Europa a invadir los salones aristocráticos del nuevo reino. A este espíritu pertenece la cumbia. La danza se convierte en un cuerpo sensual donde el hombre se entrega incondicionalmente a su pareja. Ella avanza con movimientos hierárquicos y suaves, pero activos, ocultándose. Bueno, vamos a ver, ya vamos a seguir cerrando, pero no sé, esta es cumbia típica tradicional, ¿sí? ¿Entendieron un poco ahora? ¿Cómo es esto de la cumbia? Pues hay tres tambores, uno que va haciendo llamador, ¿sí? Y el otro va haciendo... Barranquilla, porque Barranquilla, a pesar de que es una metrópoli como esto aquí, bueno, no voy a comparar, pero allí ellos mantienen vivas las tradiciones, sobre todo en el carnaval, ¿sí? En el carnaval confluyen poblaciones de todo el Caribe y ahí pues se ve la fiesta más grande que hay tradicional que hay en Colombia, ¿ves? ¿Sí? Pues eso últimamente se ha comercializado, se ha perdido un poco la esencia, porque eso es parte del patrimonio por la UNESCO, ustedes lo saben, ¿no? Pero allí pues se ven manifestaciones que a veces en otras poblaciones no se ven. Entonces, un resumen de lo que es Barranquilla para que sepan que también en las partes... porque las músicas tradicionales se cultivan más en las zonas rurales, pero esto es más urbano. ¿De qué es posible en esta ciudad del Caribe colombiano llamada Barranquilla? La arenosa, cuya muy bella. Se cree la carnaval más importante de la isla. El municipio donde se han encontrado dispersos varios emisores de Colombia. Todo el mundo de esta ciudad con el aporte de gente proveniente de su pueblo. La vida se mantuvo por el interior de la costa. Todas estas gentes vinieron a la ciudad por sus tradiciones populares. A pesar de que las fiestas religiosas del carnaval fueron costumbres trasplantadas o impuestas por la cultura española dominante en la época. Ha sido el pueblo, a través de cinco años, el tema de la experiencia y la razón de ser del carnaval. Venidos de distintos lugares, de distintos pueblos, de distintos ríos. Estos son los mismos.
han conservado y recreado la música, la danza, la tarde, la canto de la gente. Nuestro cuerpo seguro se ha desarrollado en la Cartagena colonial, especialmente en los países, a concepción de señores de sal. Es decir, mujeres, esclavos. Si el pueblo hace carnaval, mantiene la tradición. Son negros palenqueros que viven en Barranquilla. Yeah.